ya, yo soy Liliana Fernández Peña, jefa de departamento de Universidad Popular. Por ahí está la mi compañera Elsa, también estamos aquí un poco para lo que necesitéis. Aquí tenemos a nuestro elenco de profes maravillosos, que ya conocéis de sobra, no hace falta que yo os presente. Y nada, simplemente, bueno, quería contaros que esta semana, para nosotros fue como la semanona, fue la semanona de la UPE, porque llevamos, el lunes estuvimos en el Centro Municipal del Llano con la gente de Teatro Iniciación, los monologuistas, inauguramos una exposición de dibujo. El martes estuvieron en el Llano los de Iniciación al Musical y el taller de teatro con un vodevil, que nos reímos muchísimo. El miércoles hubo aquí una muestra de danza, ayer estuvieron la gente de canto melódico, guitarra española, inauguramos una exposición de grabado que está aquí mismo en el vestíbulo de la segunda planta. Y hoy estamos aquí en este concierto, que vamos a pasarlo estupendamente, y además va a haber dos compañeros en el Centro Municipal de la Arena inaugurando una exposición de foto. A mí me gustaría trasladaros con toda la humildad, yo soy una pieza más de esto, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que esto ya algo muy grande, que entre todas las personas que estamos, vamos, yo creo que vamos y debemos de cuidar participando, gestionándolo bien, con cariño. También me gustaría deciros, sé que, y agradeceros la paciencia, porque llevamos dos años muy duros, sin público, esperamos que este sea el último concierto sin público, sabemos las ganas que tenéis de que vengan vuestros familiares, amistades, las personas que queréis a veros, y estamos en ello, y somos muy conscientes, lo que pasa que a veces estamos un poco, bueno, hay limitaciones también, ¿no? Entonces sí quería agradeceros la paciencia que tuvisteis todo este tiempo y que estamos ya tratando de que el próximo concierto, que si va todo como siempre será en enero, ya pueda ser con público. Y de momento ya lo hacemos sin mascarillas, ¿no? Ya avanzamos un poquitín, pero bueno, tenemos el aforo un poco limitado y como se dice aquí, y lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, sin más, yo no quiero enrollarme, agradecer a los profes, como siempre, el trabajo maravilloso que hacéis, el knock, knock, knocking con el mismo entusiasmo año tras año, ¿eh? Y ese resultado lo vemos aquí. Y lo importante es lo que se aprende, yo creo que lo que se disfruta y el hecho de compartir. Desde un momento tan, yo creo, tan individualista, seguir compartiendo espacios, aficiones y tiempo. Así que muchas gracias y ya está. Adelante. Oh, mami, mami, blue.
Oh, my God.
Deep breath and I get green high, and I scream from the top of my lungs, what's going on?
So wake in the morning and I set for trying. I take a deep breath and I get real high. And I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, yeah.
Thank you.
despide, ¿no? Medio, ¿no? Yo creo que sí. Si quieres decir unas palabras. ¿Qué palabra que tienes tú, joder? Venga, Rafa. Coño, Quique. Y unas palabras, tú que tienes gracia, que empieza a medio. Sí, sí. Dilo tú, dilo tú. ¿Quieres hacer el speech de ahí profesional? Sí, sí. Que empieza a medio. Empieza los empleos. Es todo de puta madre. Sí, sí, tiene que ser, de verdad. Bueno, no está Leonor hoy para decir cada vez que acabamos un grupo, empezamos con el siguiente. Un aplauso muy grande para todos los alumnos de iniciación porque estuvieron espectacular. Ahí os piden a los de medio la patata, a ver cómo se les dice esto porque los de iniciación se lo cubraron. Es que casi prefiero subir por aquí. Nada, mirarme por la escalera.
te dejo, baja por aquí. Exacto, joder. Me la pela, baja por ahí. Para mí es más fácil bajar por ahí. Vale, volvemos. Míralo. ¿Verdad, hombre? Esto es muy fácil. Madre que te parió. Si no tenemos ese gallina ahí. Es verdad, joder, cógete los cojones así para que... Muy bueno, papi, culo. Coge el micrófono bueno, porfa, Te quiero oír un tercer voz, a terciopelada. Un problema aquí, hay una fase que se va a veces, no sé por qué. Ahora. Hay que comentarlo. Mira, José, ahí, que ya pasó. Hay que cambiar un cable aquí, ya lo tenemos localizado. ¿Sí? Sí. Thank you.
Yeah.
de lo mío, no me enteré.
Thank you.
Sí, sí, no te lo veas. Va a ir con agua.
Thank you.
Gracias.
Saxo, antes de que empiecen los de avanzado, ¿vale? Un fuerte aplauso para todos los alumnos de medio, por favor, que lo ha hecho muy bien. Vamos.
Pelado Manu sería. Ya podemos. Pesa, pero tanto. Pesa, pero tanto no. Manu, Manu, ¿me ves? ¿Preparados? Sí. Vamos a empezar con la actuación de los alumnos de avanzado.
Thank you.
Saludos. Thank you.
fires, reaching a fever pitch and springing me out the door. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and send me out a light you see bare. See how I live with every piece of you. La peña de la UP se ha enrollado de la leche para poner unas escaleras aquí. Me cago en la ley santa. Se sube y se baja por las escaleras. Todavía antes de que acabe el concierto, os aseguro que si no, va a haber un piñazo todavía antes de que acabe esto. Estamos inseguros, Tati. Fácil, mirad. Uno, dos. Sí.
Thank you.
Ese tiene más calidad, pero más. Claro. Qué raro, Manu. Qué raro es que... Vamos al lío, ¿eh? Vamos al lío. Voy a ponerme aquí como chiquetete. Venga. Oh, yeah. Yeah.
cambiéis los cables, porfa. Pero no, si tienes micro... Los cables van a cambiar, ¿eh? Ese es el principal. Ese es el principal, del medio toda la noche. Coge... Ahí. Ya cambié yo antes de... Vale. Sí, que está... Habla un segundín. Habla por ahí. Habla por ahí. Sí, sí, ¿vale? Sí, sí, vale, vale, muy bien. Correcto. Hola. Correcto, correcto. Niños y niñas, monstruos y monstruas, que os presentamos a la maravillosa orquesta Mondragón. Mr. Gurruchaga, cuando quiera. ¡Qué de gente hay aquí! ¡Buenas noches! Estimado público, como os quiero. No veo a mis amigos y mis familiares, me da igual. Allí, a la cámara, voy a saludar. ¡Gente, buenas noches! ¡Buenas noches, Gijón! Vamos a arrancar de una maravillosa canción que se llama Que en sus manos de un amigo mío que no tenía brazos. Vamos a arrancar. Soy el hombre sin brazos del circo. Soy capaz de rimar con los pies. Cada noche la gente me aplaude más, pero yo me quisiera morir. Pero yo cambiaré a una chica que baila ante mí. Todo el mundo se abraza con la emoción, pero yo me quisiera morir. Hombres con gatos, a las luces armados de mí. En tus sueños te agaban hasta morir, pues las gamas se dan para mí. Siendo un monstruo podía vivir. Nunca tuve cariño de nadie aquí, hasta que te acercaste a mí. Pero tú me querías sin brazos, con tu amor yo me los corté. Yo creía que así me ibas a querer, y te fuiste con un matón. Yo perdí mis brazos y perdí tu amor.
by the thunder descending just before the rain. Tonight I saw the way to New Orleans. I pulled my harpoon and in my escondida,
que sepas que te echamos hoy muchísimo de menos. Y entonces estas cosas es las que ella siempre decía entre grupo y grupo. Entonces hoy no puedo estar con nosotros. Así que me toca decir que felicidades a los profes, que siempre se portan muy bien, palabras de honor. Saben que son los chicos más guapos de toda Sisión, palabras de honor. Y entonces, bueno, empezamos como siempre. Profesor de teclados, José Ramón Feito. Profesor de batería, Félix Morales. Profesor de bajo, David Casillas. Profesor de saxo, Juan Flores. Y a las guitarras eléctricas y acústicas, el profesor Julio Filsa. Y yo me tocó por sorpresa ahí, entre los que hay hoy de indigentes por Gijón, dijeron, toma, tienes medio chulo, un concierto y una cena. Y entonces aquí estoy. Gracias. Oh,
Bueno, ahora Fernando. Bueno, todavía no, tomar un minuto. Dígame.